Muy buenas tardes. A nombre del doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez, director del Centro de Tecnología Genómica, les damos la más cordial bienvenida al seminario departamental que en esta ocasión le corresponde al Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Será presentado por el maestro en ciencias, Víctor Hugo Ramos García, y el título que lleva es Estudio de la relación entre el remodelaje de cromatina y la patogenicidad del hongo Macrophomina fasciolina tazygoi. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy me toca presentarles mi proyecto por parte del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Y bueno, Macrophomina fasciolina es uno de nuestros modelos de estudio. Es un hongo patógeno de plantas, de los más importantes, debido a que ocasiona enfermedad en diversas especies de vegetales. Este es un fitopatógeno en específico tipo necrótrofo, ampliamente distribuido, que presenta más de 14.000 genes, entre los que destacan los de mecanismos de patogenicidad. La pudrición carbonosa es una de las enfermedades más comunes del hongo. En frijol se ven, podemos notar algunos síntomas como lo que es las lesiones en raíz y tallo, que se extienden hasta el hipocótilo y ocasionan la marchitez de la planta. El ciclo infectivo de este modelo de estudio inicia con la presencia de microesquerocios que establecen un contacto con la raíz o el tallo, logran adherirse y se internan por medio de producción de enzimas degradadoras de pared celular. También con la formación de un epresorio logran internarse hacia el tejido, creciendo de manera invasiva y produciendo toxinas que ocasionan la marchitez de la planta. Como podemos observar en este ciclo, el hongo se vale de diversos mecanismos de cambios morfológicos, adaptación a condiciones de estrés. Esto se debe gracias a cambios en la transcripción, que son controlados por mecanismos de regulación epigenética. Los fenómenos epigenéticos ocurren al interior del núcleo en la cromatina. Su unidad funcional es el nucleosoma. Todos estos cambios en la cromatina se conocen como remodelación de la cromatina y es catalizada por enzimas que adhieren tanto grupos funcionales al DNA, como grupos metilos, tanto como a las colas de las histonas. Este tipo de enzimas se clasifica en diversas familias. Nosotros estamos particularmente interesados en las DNA metiltransferasas, las que adicionan grupos metilo a la 5-metilcitosina del DNA, y también a las desacetilasas histonas que catalizan la desacetilación, la remoción del grupo cetilo en los residuos de lisina de las histonas. Se ha visto que estas enzimas son importantes durante la diferenciación celular y patogénesis de los hongos y pues pueden ser abordadas por dos estrategias. Su estudio puede ser abordado por dos estrategias. El primero es el uso de inhibidores químicos selectivos que inactivan a la proteína uniéndose al sitio activo. Tal es el caso del butirato de sodio y el ácido valproico, que son ácidos orgánicos de cadena corta. Estos hiperacetilan las histonas, inactivando las desacetilasas histonas. También se puede hacer por transformación genética, por medio de mutagénesis dirigida, silenciando algunos genes que nos interesen y pues caracterizando las mutantes deficientes de este tipo de genes. Hay algunos antecedentes que indican claramente por las dos tipos de estrategias, tanto por mutagénesis, que se ve de azul, como por el uso de inhibidores químicos, que al inactivar estas enzimas o a nivel genético se obtiene una constante que es una disminución en el crecimiento vegetativo o una reducción en la virulencia total o parcial debido a diferentes vías, ya sea que por las cepas sean incapaces de penetrar tejidos en la planta, en esporulación, formación de cápsulas polisacáridas o adaptación a condiciones de estrés. Se ve este tipo de constantes. Nosotros lo que pretendíamos hacer en este trabajo pues era abordar las dos estrategias en nuestro modelo de estudio Macrophomina fasciolina. La justificación de este trabajo es que, dada la importancia del hongo, ataca diversos cultivos de importancia económica, especialmente en condiciones de sequía.
Este ha sido estudiado de diversos puntos de vista, sin embargo, desde el punto de vista molecular no ha sido completamente estudiado debido a que no hay un sistema de transformación genética. Adicionalmente, que pues en otros hongos patógenos, este tipo de enzimas remodeladoras de la cromatina se encuentran asociadas a patogénesis. Pues la comprensión de la relación entre la remodelación de la cromatina y la patogenicidad del hongo nos ayudará a comprender más los mecanismos de patogenicidad del hongo y en general el establecimiento de un sistema de transformación genética pues nos ampliará la comprensión de la biología del hongo en general. Nuestra hipótesis es que la función de algunas enzimas remodeladoras de la cromatina se encuentran asociadas a la patogenicidad de macrofumina faciolina. Establecimos como objetivo principal pues, comprender las bases moleculares involucradas en la patogénesis de macrofumina faciolina desde una perspectiva epigenética. Y tres objetivos, el cual el primero era caracterizar in silico los genes que codifican para enzimas remodeladas de la cromatina y elementos necesarios para la elaboración de un vector de interrupción homólogo en macrofumina faciolina. Así como en el objetivo 2, alterar la función de al menos una enzima remodeladora de la cromatina por medio de mutagénesis directa o inhibición química. Y finalmente, caracterizar este cepas ya con alteraciones en nuestras enzimas de estudio, haciendo énfasis en patogenicidad. Con respecto, ese es un esquema general de la metodología, donde la estrategia de interrupción incluye la identificación y caracterización de nuestros genes de estudio, así como los elementos para la elaboración de vectores de interrupción, que a su vez internamos en la célula y realizamos la transformación genética, logrando el silenciamiento de nuestros genes de estudio por medio de detección de PCR y Southern blot, confirmamos nuestras transformantes y caracterizamos fenotípicamente. Alternativamente, realizamos inhibición química de nuestras proteínas de estudio y para irnos directamente a la caracterización fenotípica con énfasis en patogenicidad. Posteriormente, bueno, lo que hicimos fue la identificación de nuestros genes de estudio por medio de la base de datos PDB, el programa Protein Blast y para elaboración de árboles filogenéticos el programa MEGA versión 7. Descargamos nuestra secuencia de estudio, nuestras secuencias de genes de estudio de la base de datos del UGenome y procedimos también a determinar el probable sitio de promotor de dos genes constitutivos, que en este caso fue gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y beta-tubulina con el programa Promoter Prediction Server 2.0. Realizamos un análisis de restricción y diseño de elaboración de primers para la elaboración de vectores de interrupción con el programa Clone Manager y Primer Select. Posteriormente, lo que hicimos fue realizar nuestros cassettes con marcador de selección para la elaboración de mutantes, obtención de mutantes. Bueno, pero antes que nada hicimos la inhibición química. Para esto desarrollamos cepas de macrofumina faciolina, desarrollamos una solución de microesclerosis, la cual establecimos a una concentración de 1,000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Plaqueamos 35 microesclerosis por placa y estandarizamos la concentración de inhibidores que fueron ácido valproico y butirato de sodio. Y finalmente procedimos a la caracterización fenotípica. Para la estrategia de mutación, lo que hicimos fue partir de dos plásmidos. El primero fue Deustilago maidis con el marcador higromicina fosfotransferasa y posteriormente también otro con el marcador proteína verde fluorescente. Lo que hicimos fue modificar estos plásmidos que estaban obteniendo primero que nada los promotores y terminadores de los genes constitutivos de macrofumina faciolina para lograr una expresión con promotores nativos del hongo y posteriormente ¿Puede ponerla dos atrás? ¿Otra más? ¿Una adelante? ¿Una adelante? ¿Otra más? Bueno, y con esto realizamos la modificación del plásmido ya adaptado para la expresión del marcador de selección en macrofumina faciolina. Parece que ya.
Y bueno, lo que hicimos fue ya la construcción de vectores de interrupción, amplificando las regiones 5' y 3' de nuestros genes de estudio que nos permitieran dirigir el marcador de selección, el cassette con marcador de selección, que estos los digerimos con la enzima ESFI1 y también extrajimos el cassette con el marcador de selección para poder ligarlos y por PCR anidada sacar el vector de interrupción completo de cada uno de estos genes. Para la transformación genética, pues generamos protoplastos estandarizando diversas variables, procedimos a la transformación genética con una cantidad determinada de vector de interrupción. Para la selección de transformantes debíamos determinar la sensibilidad de macrofomina y gromicina y también con microscopía de fluorescencia. Y también pues, procedimos a la confirmación y caracterización fenotípica. Siguiente, por favor. Para la caracterización fenotípica, pues en el caso del uso de inhibidores, plaqueamos 35 microesqueleosis por placa. También esto lo tomamos como control y también ácido valproico con medio mínimo, el inhibidor 1 a concentración de 0.3 milimolar, al igual que el butirato de sodio, 5 milimolar. Desarrollamos estos tratamientos, describimos su morfología macroscópica y microscópica, medimos su cinética de crecimiento cada 12 horas y determinamos el tamaño de microesqueleosis tomando dos medidas de 200 unidades por tratamiento y la densidad contando en un área determinada el número de microesqueleosis por milímetro cuadrado. Siguiente, por favor. Después establecimos ensayos de virulencia, para lo cual desinfectamos semillas y sustrato, desarrollamos solución de microesqueleosis y todo lo distribuimos en un diseño de bloques completamente al azar, obteniendo un total de 900 unidades experimentales, las cuales distribuimos en 25 bandejas, un bloque por bandeja, empleando dos variedades de frijol, una susceptible que es la Pinto UI114 y la BAT477 que es resistente. Establecimos cuatro controles, uno sin infección, un control con únicamente el inhibidor 1 que es butirato de sodio, otro control con ácido valproico y el control de infección, así como el hongo con el inhibidor 1 y el inhibidor 2, empleando 50 y 100 repeticiones. Posteriormente evaluamos variables, la germinación a los 7 días de la inoculación, la altura y las demás variables a los 15 días, que fue la altura del hipocótilo, la severidad de la enfermedad en la escala de Pastor Corrales, que va del 1 al 9, donde 1 es planta sana y 9 es planta marchita, o 75% de severidad en la enfermedad, así como peso seco total. Todo esto lo respaldamos estadísticamente con un análisis de varianza y una prueba de Tukey para comparación de medias en el programa SPS, versión 20. Como resultados del objetivo 1, pues obtuvimos los elementos para la construcción de vectores de interrupción. En este caso fue dos promotores de macrofomina y un terminador que iban desde 1300 a 900 pares de bases. Esto lo determinamos primero en sílico para determinar un tamaño probable del promotor. Así como nuestros dos marcadores de selección que fue la higromicina y la proteína verde fluorescente. Identificamos también nuestras proteínas de estudio que fueron 5 desacetilases de histonas que se dividían en clase 1 y clase 2, así como las DNA metiltransferasas que fue la de mantenimiento y la de novo. Todo esto lo confirmamos y también clasificamos nuestras desacetilases de histonas donde obtuvimos de la clase 1 a HOS2 dos copias de RPD3 y de la clase 2 HDA1 y HOS3. Lo mismo para las DNA metiltransferasas, identificamos a la proteína DIM2, que es de mantenimiento, y DNMTA, que es de novo. Posteriormente, para resultados del objetivo 2, lo que obtuvimos fue primero regiones génicas de dos genes constitutivos, que previamente les había mencionado. A partir de la amplificación de esas dos regiones génicas de 4.000 y 3.000 pares de bases, amplificamos promotores, el de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de 1.300 pares de bases y el de la beta-tubulina de 900 pares de bases aproximadamente, así como un terminador de beta-tubulina. El terminador del G3PDH lo descartamos por tener un sitio SAC1 que no nos favorecía a la hora de la elaboración de vectores de interrupción, por lo cual pues, nos quedamos sin ese terminador.
Lo que hicimos fue, bueno, a partir del plásmido PVC-HHN, sustituimos el promotor HSP70 de Ustila Gomaidis para integrar el de macrofumina faseolina, tanto G3PDH como beta-tubulina. Y aquí vemos cómo estamos extrayendo el promotor. Lo mismo para el caso del terminador, el terminador nopalina sintasa de Agrobacterium, el cual sustituimos por el de beta-tubulina, de tal forma que obtuvimos 4 cassettes con marcador de selección. Los primeros 2 tienen el promotor de gliceraldehído 3-fosfato de esterogenasa con variaciones en terminador nopalina sintasa y terminador beta-tubulina. Y otros 2 que fueron los que finalmente utilizamos para la elaboración de vectores de interrupción dirigidos por promotor y terminador de la beta-tubulina con los 2 marcadores de selección, higromicina y proteína verde fluorescente. Posteriormente lo que hicimos fue amplificar cada una de nuestras regiones no traducibles, 5' y 3' de los genes blancos, los cuales íbamos a integrar al cassette con marcador de selección. Aquí les pongo como ejemplo el de la proteína verde fluorescente, que ya está dirigido por el promotor y terminador beta-tubulina, el cual digerimos con ESFI1, ligamos, y a partir de PCR anidada obtuvimos nuestro vector de interrupción completo. Como era de esperarse, pues a partir de una ligación, pues no se iba a dar bandas inespecíficas, por lo cual purificamos, confirmamos por análisis de restricción, en este caso con SHO-1 y HINDE-3. Con esto ya habíamos determinado la identidad del vector. Lo mismo hicimos para cada uno, almacenamos nuestros vectores de interrupción, y después de un tiempo hicimos un nuevo análisis de restricción para determinar que teníamos nuestros vectores listos para realizar la transformación. Y aquí está un esquema donde los vectores de interrupción que generamos, de morado se representa el promotor y terminador de beta tubulina, de color gris las UTRs de cada gen, obteniendo así 8 vectores de interrupción. Que lo que esperábamos al introducir a las células de macrofumina faseolina era la integración del vector de interrupción. Esto nos iba a dirigir el vector de interrupción y sustituir nuestro gen blanco, en este caso la subunidad de reparación del DNA Q70, y pues por el marcador de selección. Para ello necesitábamos esporas de macrofumina faseolina, en este caso son pignidios, por lo cual pusimos el hongo a crecer en diferentes medios nutritivos, entre ellos fue el agar hoja de soya, agar hoja de frijol, agar extracto de cacahuate, agar extracto de hoja y agar harina de frijol. Dentro de estos tratamientos, lo que observamos fue que en algunos sí nos dieron la formación de los pignidios, entre ellos fue el extracto de aceite de cacahuate, fue también en agar hoja de frijol y agar hoja de soya, y que comparamos pues con los reportados en literatura, presentando un diámetro de 132 micras en promedio, micrómetros. Y pues sí nos daban la formación de pignidios, pero no era un resultado que, o sea, una cantidad que nosotros nos pudiera satisfacer para la transformación genética, y que también vimos también la producción de conidios, pero no era una cantidad suficiente. Estos son los que obtuvimos en macrofumina. Cabe mencionar que en macrofumina se han reportado poca observación de estas estructuras, y que bueno, coinciden con los tamaños reportados en la literatura. Estos son los reportados en literatura, los de acá son los de nosotros, pero pues dejamos de lado la formación de conidios para ser como células de transformación. Entonces procedimos a la estandarización de formación de protoplastos, que no es más que micelio desprovisto de pared celular por medio de acción enzimática. Y bueno, analizamos algunos de los métodos o metodologías donde empleaban diferentes tipos de enzima, dricelasa, glucanase, novocim, sigma, y también evaluamos, observamos qué tanto ellos empleaban en sus protocolos, que iban desde 12 hasta 72 horas de crecimiento, entre 23 y 28 grados centígrados para que pudiera digerir todo ese tipo, las enzimas, la pared celular,
Cabe mencionar que esto es muy variable porque la composición de la pared celular de los hongos varía mucho, por lo cual necesitábamos establecer nuestro propio protocolo. Debido a la escasez de las otras, de otras enzimas y la disponibilidad de esta, nosotros empleamos la Sigma L1412, que es de Trichoderma hertzianum. También determinamos la concentración del inóculo, tanto en medio mínimo, a diferentes concentraciones que fueron 10, 100 y 1000 unidades formadoras de colonia. Y a lo largo de, también medimos su absorbancia a lo largo de 60 horas, tanto en medio mínimo como en medio completo, donde obtuvimos que en medio completo, empleando 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, nos daba una absorbancia adecuada a las 24 horas, por lo cual fue lo que establecimos, y esto de acuerdo a otros protocolos. Entonces, empleamos el medio completo y con 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y lo que procedimos fue hacer la estandarización de la concentración de enzimas líticas. Aquí estamos empleando 2 miligramos por mililitro, donde se ve la digestión parcial de la pared celular. Sin embargo, no es suficiente. Lo mismo con 5 miligramos por mililitro, 20 miligramos por mililitro, hasta llegar a 50, donde obtuvimos la formación de protoplastos. Cabe mencionar que tampoco se había reportado la formación de protoplastos en macrofumina faciolina. Entonces, nosotros lo logramos aislar y determinamos que a las 11 horas, a 28 grados centígrados, se podían obtener protoplastos. Y aquí vemos que se observó, bueno, se estuvo haciendo observación cada media hora, y el tiempo determinado, como les había mencionado, es a las 11 horas, determinando que 50 microgramos por mililitro en 2 mililitros de solución son capaces de digerir hasta 800 miligramos de micelio fresco. Y que, bueno, a pesar de que en muchos protocolos reportaban de 4 a 6 horas, nosotros nos llevó 11 horas para obtener más de 50% de micelio transformado en protoplastos. Estos protoplastos, lo que hicimos fue, bueno, medir su concentración empleando 8 repeticiones y cuantificando en áreas de 400 micrómetros cuadrados, donde observamos que la media fue de 13.87 protoplastos por recuadro, y empleando esta fórmula que nos provee el manual Marienfield de la cámara de Neubauer, determinamos que la concentración de protoplastos que nosotros llegamos a obtener en la máxima concentración fue de 1.73 por 10 a la 7 protoplastos por mililitro, lo cual es 10 veces menor que muchos protocolos donde se obtiene comúnmente los protoplastos. Sin embargo, pues es la cantidad mayor que logramos obtener. Después de un tiempo de almacenamiento, determinamos la viabilidad de estos protoplastos empleando una dilución de 20 microlitros por duplicado en PDA con sacarosa 1 molar, que nos proveyera un soporte osmótico para que los protoplastos no se rompieran, donde obtuvimos un 77% de regeneración, que a las 48 horas medimos cuántas unidades formadoras de colonia se habían regenerado, y también hicimos observaciones microscópicas para ver que no hubiera ninguna contaminación y proceder a la transformación. Bueno, a partir de ya la obtención de protoplastos, también determinamos la sensibilidad del marcador de selección higromicina. Cabe mencionar que antes ya se habían realizado pruebas con las cepas RB, Cox y Soya, donde habían determinado 75 y 100 microgramos por mililitro como las adecuadas para inhibir correctamente macrofumina faciolina y obtener transformantes estables. Y vemos que tanto en las dos concentraciones como en 75 y 100 microgramos por mililitro no hay recuperación durante y después de 16 días, por lo cual empleamos la concentración de 100 microgramos por mililitro para la obtención de transformantes.
Y bueno, también lo mismo, checamos protocolos para fusión de protoplastos y determinamos que este era el más adecuado por la cercanía con macrofumina faciolina, que es la acidocloride trebromae, a nivel familia. Está relacionado taxonómicamente. Y nosotros hicimos, obtuvimos dos fuentes de DNA transformante, que fue el plásmido o el que contenía el vector de transformación. Lo linealizábamos y purificábamos, así como producto de PCR. Sin embargo, con PCR se nos dificultaba más llegar a concentraciones de 20 microgramos. Todo esto lo purificamos y a concentraciones de 5, 10 y 20 microgramos de vector linealizado o en PCR, realizábamos pruebas con 10 a la 6 protoplastos. Y pues la concentración de higromicina que anteriormente les había mencionado. Sin embargo, se obtuvieron transformantes que no presentaban estabilidad a la hora de hacer un pase, por lo que decidimos hacer una prueba con electroporación, empleando el Gen Pulsar Excel de aquí del CBG. Lo que hicimos fue primero fue probar el equipo en células electrocompetentes de E. coli de H10B. Y observamos una deficiencia de 7.5 por 10 a la 6, que no era muy alta en comparación de células calciocompetentes de E. coli, pero era suficiente para asegurarnos que el equipo estaba funcionando correctamente. Y esos protoplastos que habíamos generado los decidimos inducir pulso eléctrico bajo estas condiciones. Sin embargo, observamos la generación de ARSIN durante la inducción del choque eléctrico. El ARSIN es la formación de un arco eléctrico que es provocado por la presencia de soluciones iónicas como glucosa, sorbitol, sacarosa, manitol, entre otras, y pues que en estos buffers contenían. Entonces, descartamos el uso de protoplastos y realizamos electroporación en el micelio joven a las 24 horas. Observando un 52% de regeneración bajo estas condiciones de que 5 kilovatios por centímetro, 400 ohmios de resistencia, 25 microfaradas de capacitancia por 5.8 milisegundos en este buffer que nos resultó adecuado, no nos producía ARSIN. También estamos realizando pruebas de sensibilidad de higromicina en concentraciones menores de 50 microgramos por mililitro por si fuera muy alta la concentración del medio selectivo. Y estamos considerando el cambio de promotor y terminador de beta-tubulina por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que por ahí nos pudiera causar problemas en la expresión de nuestros marcadores de selección. Eso es por esta parte de la transformación. Sin embargo, de la inhibición, tenemos que inhibimos de las desacetilasas histonas con el butirato de sodio y ácido valproico, tanto a concentraciones 0.3 milimolar como 5 milimolar de butirato de sodio. Y pues en la cepa control, como es reportado por literatura, a las 96 horas coloniza completamente la placa, mientras que las cepas inhibidas a las 144 horas se logra la colonización de la placa y vemos una diferencia morfológica aquí ya con la aplicación del inhibidor. Determinamos que concentraciones menores a estas no había un efecto significativo en el crecimiento y una de las características que tiene la afectación de las enzimas remodeladoras de la cromatina es la disminución en crecimiento vegetativo. Después también medimos la cinética de crecimiento cada 12 horas y observamos que desde las 24 horas ya había una diferencia significativa en el crecimiento. Y la reducción en la tasa de crecimiento fue de 32.5% con respecto al control. Cuanto a las características de estas cepas alteradas, en esta línea vemos la del control, mientras que acá la inhibida con ácido valproico y butirato de sodio. Lo primero que observamos es una reducción en el micelio aéreo. También observamos hifas más delgadas, con menor densidad y una pigmentación alterada. También vemos tamaño de microesclerosis menor, se ven en las dos, incluso con menor densidad. Medimos 200 estructuras por tratamiento, 200 microesclerosis. Vemos aquí claramente la reducción en el tamaño de los microesclerosis, que va desde una reducción de un 35% para el caso de butirato de sodio,
y un 44%, perdón, 35% en el caso del ácido valproico y 44% en el caso del butirato de sodio. Lo mismo en la densidad, o sea, en el número de microesclerosis por milímetro cuadrado, que va de reducción desde el 31% hasta el 40%. Esto, sin embargo, no nos garantizaba que hubiera una reducción en la virulencia, por lo que hicimos pruebas de patogenicidad. Y lo primero que medimos fue la germinación. La germinación. Y una de las primeras señales de susceptibilidad es la pobre emergencia, o sea, la reducción en la germinación. En este caso vemos la variedad Pinto, que en el control de infección se reduce un 35%, mientras que cuando el hongo está inhibido, la reducción de la germinación va del 24 al 27%, es decir, ligeramente menor. Lo mismo también con la variedad BAT477. En el control negativo, donde se hace infección del hongo sin inhibidor, la reducción en la germinación es del 9%, mientras que con los inhibidores va del 1 al 3%. Tal vez la más importante es la escala de severidad, la que más nos interesaba a nosotros. De rojo se representan las plantas muertas o en la escala 9, donde había un 75% de severidad, igual o mayor, y de azul se representan las plantas sanas donde no hay síntomas, o un 0% de severidad. En estas primeras tres barras estamos hablando de las variedades, de la variedad Pinto, mientras que en las otras tres, la variedad BAT, vemos que es muy similar aquí el control negativo con infección con respecto al hongo con el inhibidor ácido valproico o butirato de sodio. Vemos que la cantidad de plantas con enfermedad, con severidad 9, es muy similar, y esto significa una reducción del 17 al 13% cuando se aplica el inhibidor, es decir, la severidad se reduce ligeramente, sin embargo no es significativa de acuerdo a la prueba Pluscal-Wallis. Esta diferencia es más notoria en la variedad BAT477. Donde hay una reducción en la escala 9 del 20 al 14%, lo mismo, hay una cantidad mayor de plantas sanas con respecto a la cepa donde no está el inhibidor presente, lo cual sí nos da una diferencia significativa. Esto tal vez se deba primero a la susceptibilidad de Pinto, que no tiene tantos mecanismos de defensa que puedan, o sea, que a pesar de que el hongo esté inhibido, ocasiona enfermedad fácilmente. La altura promedio, solo observamos diferencia significativa cuando el hongo estaba presente con respecto a cuando no estaba presente, sin importar si había inhibidor o no, o sea, aquí no hubo una diferencia significativa en la altura, y pues la reducción va del 21 al 38%. Mientras que en otros trabajos se reporta del 5 al 31% en girasol y garbanzo, con la infección de macrofobina faciolina. Con respecto al peso seco total de los tratamientos, en las primeras tres barras observamos la variedad Pinto. Con el hongo sin inhibidor, y en el hongo con el inhibidor butirato de sodio y ácido valproico. Vemos que hay un menor peso seco cuando el hongo está sin inhibidor, cuando está infectando la planta sin inhibidor. Esto indica que hay un mayor daño, por lo tanto un menor peso en la planta. Y pues cuando hay la presencia del inhibidor hay un incremento del 25 al 17% del peso seco. Lo mismo con la variedad BAT, se observa un incremento en el peso seco cuando el hongo está afectado. Esto nos está indicando básicamente que hay un menor daño en la planta en general, y el aumento del peso seco va del 18 al 13%. Cabe mencionar que de esta parte pues ya se tiene el manuscrito para someterlo a la revista Ima Fungus, ya nada más falta la autorización de mi directora, Diana Verónica. Y bueno, como conclusiones, con respecto al objetivo 1, se tiene que, se identificaron 5 desacetilasas de histonas, 2 DNA metiltransferasas y la subunidad de reparación del DNA en macrofobina faciolina, la subunidad Q70.
La reconstrucción filogenética nos permitió la clasificación de las desacetilasas dihistonas y las DNA metiltransferasas. Como conclusiones del objetivo 2, son parciales porque ahorita todavía no tenemos transformantes estables. Tenemos los 7 vectores de transformación, establecimos el protocolo para la generación de protoplastos. Esto nos ofrece las condiciones necesarias para el establecimiento del sistema de transformación genética en macrofumina faciolina y habrá que revisar las concentraciones de 75 y 100 microgramos para reducirlas de higromicina. Con respecto a las conclusiones del objetivo 3, que estas sí ya están completas, se tiene que los inhibidores ácido valproico 0.3 milimolar y butirato de sodio afectan negativamente la morfología por diferentes vías, ya sea la reducción de micelio aéreo, crecimiento vegetativo, tamaño de microesclerosis y pigmentación, y que los inhibidores además reducen la virulencia en la variedad BAT-477, que es la variedad resistente. Lo anterior señala que la alteración de las desacetilasas histonas con ácido valproico y butirato de sodio afecta negativamente tanto morfología como virulencia de macrofumina faciolina. Bueno, ya como agradecimientos, quisiera agradecer al equipo de trabajo que es el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, esta foto es un poquito anterior. Especialmente quisiera agradecer a mi director, que en paz descanse, Juan Manuel González Prieto, que me dio conocimientos que voy a mantener siempre, lo voy a tener siempre presente. También a mi comité tutorial que me ha orientado en diversos aspectos técnicos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. ¿Preguntas, maestro Víctor? Sí. Hola, Víctor. Gracias por tu presentación. Si bien mencionabas que lo que están haciendo, bueno, el mecanismo de patogenicidad de este hongo no está bien caracterizado, ¿cierto? ¿Perdón? El mecanismo de patogenicidad no está bien caracterizado. No está bien caracterizado. Con tu trabajo, ¿crees que se podría establecer algún mecanismo o avance a esto? Sí, claro. Una de las ideas que se tiene también en el laboratorio es, como continuidad de este trabajo, es introducir la proteína verde fluorescente al hongo para ver paso por paso cómo está infectando la planta. Una continuidad que se pudiera dar y, bueno, que se tiene pensado también. Ok, bueno, gracias. Sí, doctor Wu. Sí, bueno, ¿podría hacer para enseñarme el título? Sí. ¿El título? Sí. Hace un momentito. Sí. Sí, por ejemplo, si es aquí es elevaciones de la remodelación de la cromatina y patogénesis de hongo. Pero tú todavía el método es indirecta, no es directamente es estudiar la remodelación de la cromatina. Sí. Entonces mejor es agregar por medio cuál método es más seguro, ¿no? Okay. Porque tu método es indirecta. Sí. ¿Sí? Entonces, mejor es el promedio, ¿cuál método? Mejor así. La otra es, ¿tú quieres estabilizar ese uno método, ¿no? El sistema para transformación. Sí. ¿Este método ya salió o todavía falta? Porque si yo lo vi, tú usas el marcador, ese es el ¿cómo? Sí, con respecto a la… ¿GFP o cuál es? ¿GFP o antibiótico? Ah, el higromicina, sí. Tenemos… estamos tratando de establecer el segundo método, obtuvimos transformantes pero no presentaban estabilidad.
Estamos analizando algunas cosas para poder lograr esa estabilidad en las mutantes. Una de ellas es cambiar el promotor beta-tubulina que pudiera tener problemas, y otra es reducir la concentración del medio selectivo, que es higromicina. Entonces, yo creo que se va a lograr esa parte también. Pero pues el proyecto abarcó las dos estrategias, en el caso de que no se pudiera haber logrado. Entonces, ¿tú quieres hacer el mutante? Sí, sí. ¿Y todavía no sale? Tuve mutantes, pero no presenté. A la hora de hacer un pase, ya no crecieron. Uh-huh. Que es algo también común. Se presenta del 40-60% de las mutantes presentan estabilidad. Otra parte no presenta estabilidad. Entonces, esto tal vez se deba a que se deba optimizar la metodología. Uno es que tenemos también una cantidad de protoplastos 10 veces menor, y en muchos protocolos se obtienen hasta 10 transformantes por microgramo, 2 transformantes, o sea, eficiencias muy bajas. Entonces, es cuestión, yo creo, que de optimización. Una pregunta que no tiene muy bien es aquí, este hongo es haploid, y también puede ver su fenotipo, o solamente diploid. Es haploide. Okay. Es haploide. Entonces, gracias. Por ese lado no hay tanto problema. Okay. Sí, doctor. Estoy de acuerdo con el doctor Wu que es de una manera hipotética, ¿no? La remodelación de la cromatina porque utilizas compuestos, ¿no? Pero bueno, para acentuar esa parte, enfocarla un poquito más a la remodelación, existen, no sé si existan programas, Hugo, en donde puedas ver o modelos computacionales donde puedas ver si hay verdaderamente una remodelación de la cromatina con estos compuestos que estás utilizando. Entonces ahí ya podrías enfocarlo en un estudio, ¿no?, de remodelación de la cromatina. Sí, por ese lado, ese método indirecto se puede comprobar de diferentes formas. Bueno, una es medir la acetilación en los residuos de lisina de las histonas, pero ya no nos enfocamos tanto a comprobar ese método indirecto porque ampliaba mucho el proyecto. Que de por sí el establecer este sistema nos ha costado mucho esfuerzo. Entonces, pues decidimos, a lo más que decidimos fue medir un clúster de genes relacionados a producción de enzimas degradadoras de pared celular, que eso todavía se está trabajando. Sí, me parece algo muy importante, ¿no? Porque le pondría un plus allá a tu publicación, ¿no? Y le varías el impacto de la revista que vayas a publicar. Bueno. Gracias. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Me surge una duda donde colocaste diferentes tratamientos sobre la planta. En esa parte, ¿cómo montaste esos experimentos o cuáles fueron las precauciones que tuviste? Porque bueno, esa es la pregunta. Sí, cuando puse los diferentes tratamientos, como van en, bueno, la precaución que se tuvo, una es poner en bloques completamente al azar. Que indica un bloque que están todos los tratamientos aleatorizados en una bandeja, en este caso, que era un bloque. Fueron 25 bloques. ¿Para qué? Para que las condiciones climáticas fueran generalizadas para todos los tratamientos. Esa fue una. La otra, a cada tratamiento se le aplicó su inóculo, ¿no? Su inóculo, el hongo, sin la inhibición, sin el inhibidor, o bien con su respectivo inhibidor. No sé si por ese lado vaya la pregunta, se tuvo la mayor precaución para que no hubiera alguna que afectara los resultados, ¿no? ¿Y más? Bueno, si no, le damos las gracias a Hugo y enseguida un aviso del doctor Mario Alberto. Gracias.
Bueno, gracias, Víctor Hugo. Aprovecho esta ocasión para exhortarlos nuevamente, invitarlos a ejercer su derecho a votar por los diferentes miembros de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Acuérdense que hoy es el último día, ¿sí? Si los que no han votado, por favor, ejerzan ese derecho que tienen. Hay una computadora aquí en el aula 5, donde pueden ejercer su derecho a votar. Es importante. Quizás no se apuntaron para participar, no pasa nada, pero sí es importante participar. Entonces, es importante participar. La primera acción es ir a votar y después ya integrarnos a los debates y a las diferentes actividades que tendrán la comisión y posteriormente lo que se va a llevar a cabo en el Congreso para tener esa contribución a nuestro Instituto Politécnico Nacional. La lista de los candidatos de las tres zonas, norte, centro y sur, de los centros de investigación, ustedes los pueden ver ingresando a una página web, no sé si ya lo hicieron, ¿sí? Es www.ipn.mx/CIP/COSNP/. Ustedes le dan ahí a esa página y se despliegan los candidatos en las tres categorías, docentes, alumnos y PAE, ¿sí? Ahí vienen los candidatos que se inscribieron de las tres zonas, vean lo de la zona norte y ustedes pueden ir a ejercer su derecho a votar en la aula 5. Los exhorto nuevamente a que vayan a votar, por favor, es una forma de participación. Lo están haciendo todos los centros de investigación, todas las unidades académicas del Politécnico, así que los invito nuevamente a participar. Hoy es el último día. Gracias. Bueno, comenta el maestro que en la página del CBG también hay un banner donde se le da pica ahí, clic, y también ahí aparece en la lista de candidatos. Pero los currículum, la currícula y la carta de intención ahí aparece en la dirección que ya les di. Gracias.